A pedido de um seguidor, temos aqui a Bessie Mui. É uma acção americana. Perfeito. Só uma coisa. Tenéis que desconsiderar esta vela japonesa aqui e esta outra vela japonesa louca aqui. Por quê? Porque esta acção aqui arriba sale wall section, que significa todas as secções. Es que el mercado americano tiene una preabertura y una posabertura. E esta acción cotiza en la preabertura y la posabertura del mercado. O sea, que desconsiderar estas velas aquí. Perfecto. Estas velas un poco locas, desconsiderar, ¿cierto? Consideramos solo aquí este gráfico. Vale. Esta acción tiene tendencia alcista. Sí, tiene tendencia alcista. Pero ahora mismo, vamos a intentar facilitar. Déjame, yo voy a intentar facilitar vuestras vidas, Vamos a todo isso aqui de ola de tendência. La acción después del desplome de la bolsa, que salió aquí de los 91 y llegó aquí a los, wow, 49, Ya está más una vez a los 70. Llegó ya muy cerca, aquí 80 y pico, y ahora estaría haciendo la corrección. Vale. O sea, lo que estoy viendo aquí sería una corrección de esta acción, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer ahora mismo? Voy a ajustar aquí el gráfico. Esta acción aquí tiene que volver a revalorizarse, volver a revalorizarse y empezar más una vez otra ola de tendencia, haciendo la ruptura aquí de este pico. Si quiero comprar la acción, yo solo tengo que pensar que si voy a utilizar la estrategia de compra en el pico con el stop loss en el valle, aquí el riesgo de momento para hacer esta operación, déjame apagar aquí, dejar solo, sería de 14,12, si voy a comprar en el pico y poner el stop loss en el valle. No significa que es eso que esa estrategia que voy a utilizar. Es una idea solo para intentar entender qué está pasando aquí. Pero tengo que tener cuidado de una cosa. Esta acción, si miramos solo estos últimos días, tiene dejado velas japonesas con cuerpo real grande, ¿verdad? Eso significa que está teniendo mucha volatilidad. Entonces yo tengo que tener este cuidado al decidir comprar esta acción antes de toda esta locura. Mira, la acción se revalorizaba, iba caminando poco a poco, ¿no? Así esos olas de tendencia y olas de corrección con velas japonesas más pequeñas. Y ahora estamos viendo aquí que está teniendo mucha volatilidad. Entonces si quiero comprar esta acción, solo tengo que llevar esto en consideración que ahora tiene más volatilidad de lo que tenía antes. Y tengo que, vamos a decir, ajustar eso a mi gestión de riesgo, ¿cierto? Este aquí entonces fue a pedido de un seguidor.